Y es el momento justo, Sandy, donde nuestros amigos televidentes nos reportan, nos cuentan qué es lo que está pasando en distintos puntos. Nos vamos directamente hasta Zacapa, donde vea usted en la forma en la cual están viajándose, uno a excesiva velocidad, de manera imprudente, podemos decir, un grupo completo de personas en un pick-up. Imagínate, sobrecargado va este pick-up y es que en realidad ya no cabe uno más. Ellos pues no se imaginan el riesgo que está representando viajar de esta manera. Yo no me quiero imaginar qué pasaría si en el camino se atraviesa alguna situación o, por ejemplo, también pues se presenta algún tipo de incidentes en ruta donde el piloto tiene que frenar bruscamente. Seguramente estas personas saldrían volando. Mira, ninguno va agarrado de nada, por lo menos una docena de personas están ahí, una pegada a la otra, y se puede observar que el pick-up lleva algún tipo de carga porque algunos están sentados sobre algún tipo de carga. No se puede observar exactamente qué es lo que lleva este pick-up, pero se puede dar cuenta de que está repleto de personas, mínimo una docena. Mira, esta situación ocurrió en la ruta Zacapa, donde vemos que no hay ninguna medida de seguridad. Vamos a hacer un conteo breve de las personas que hay en ese pick-up para ver más o menos la cantidad de personas que se están arriesgando y de esta forma, pues, dimensionar la situación. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 logro contabilizar yo en este momento. Mira, no se logra ver bien, pero aparte de estas tres personas que se ven en el lado izquierdo, hay otra persona al fondo. De blanco. Exactamente, entonces, wow. Por lo menos 12 personas. Ahora, ¿cuántos van adentro en la cabina también? Exactamente, ¿y de cómo irán? Es que esa es la duda. Sí, bueno, esta es la situación. Imprudencia en las carreteras. Por favor, familia guatemalteca, no por aventura, por alegría, por diversión o para pasar un buen momento, no lo hagan, por favor, la imprudencia. En muchas ocasiones pues lo hacen pues como un tipo de aventura, porque claro, gente joven, pero precisamente puede traer graves consecuencias. Mucha prudencia, por favor, cuide su vida, valórela.